estamos en el Hospital de los Dolores. El Hospital de los Dolores es un centro sociosanitario, un centro de mayores del Cabildo de Tenerife, gestionado directamente por el Cabildo de Tenerife y que está ubicado en el municipio de La Laguna. 99 plazas, si no me falla la memoria, que tenemos de personas mayores aquí y unas 20 aproximadamente de centro de día, 99 residenciales y las 20 del centro de día. Y ahora en esta etapa post-COVID prácticamente todas las plazas cubiertas, o sea, tenemos un 100% de ocupación y bueno, un número importante también de trabajadores y trabajadoras de Lía, y es quizás el centro por tiempos, ¿no? Por cuando fue construido, pues que reúne una de las mejores condiciones que hay, ¿no? En Elías tenemos centros como este, que tiene unos jardines estupendos y espacios al aire libre y bueno, donde se respira un muy buen ambiente. Y luego tenemos otros centros como el Febles Campo que necesitan obviamente un cambio urgente. A mí me da un poco de cosa decirlo porque me asusto cuando siempre hago ese recordatorio de decir venga, y entonces te da un poco de bueno. Mira, llevo el área de acción social, eso implica el Instituto de Acción Social y Sociosanitaria, que es un organismo autónomo que tiene un presupuesto de unos 255 millones de euros, que para entendernos viene a ser el presupuesto que maneja el Ayuntamiento de Santa Cruz en su conjunto, ¿no? Y que tiene una plantilla de unos 1.600 trabajadores. ¿Qué trabajamos allí? Pues trabajamos desde infancia y familia, toda la red de menores que tenemos en el Cabildo de Tenerife, menores inmigrantes, menores nacionales, trabajamos violencia de género, toda la red de acogida y de atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de género, trabajamos también dependencia, mayores y personas con dependencia, con discapacidad, trabajamos drogodependencias, trabajamos ocio y tiempo libre, trabajamos un montón de cosas. Aparte de eso, de Elías, que está dentro de Acción Social, hay dos empresas públicas que están bajo mi responsabilidad. Una de ellas es Simpromi, que yo creo que es una empresa muy conocida, que se dedica a trabajar para las personas con discapacidad específicamente, y Metisa, que es una empresa que tiene una participación también en el Servicio Canario de Salud, que para que nos entendamos es que cuando tú vas al hospital universitario y te mandan a hacer una resonancia, tienes que hacer una serie de pruebas médicas, esta empresa es donde se realizan todas esas pruebas que trabajamos conjuntamente con el Servicio Canario de Salud. Son las dos empresas públicas que entran dentro de ese paraguas. Y bueno, algunas cosas más sueltas, y soy vicepresidenta tercera del Cabildo. Entonces, de ahí de vez en cuando cae alguna cosa, y a nivel más político, más del rifirrafe político, soy la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. Luego tengo muchas más facetas en mi vida, pero ya entran en el ámbito privado. Bien y mal. Bien, porque obviamente después de casi un año, pues en este periplo en el que nos han metido, pues cuando al final se archiva, pues bueno, satisfacción obviamente, ¿no? Porque además se acusaba de delitos graves, ¿no? No se nos acusaba de cualquier cosa, se nos acusaba de prevaricar, que yo creo que es de las peores cosas que puede hacer un político, que es tomar decisiones injustas a sabiendas. Se nos acusaba de malversar dinero público, o sea, de robar, y de tráfico de influencias. Y la jueza ha dicho muy claramente que ninguno de esos tres delitos existía, ninguno de esos tres delitos. Entonces, por un lado, yo estaba muy convencida, este es un gobierno honrado. El gobierno del Cabildo de Tenerife es un gobierno honrado, nos podemos equivocar. Errar es humano, nos podemos equivocar tramitando cosas y podemos meter la pata, pero desde luego es un gobierno honrado. Y también satisfecho porque en el auto la jueza también deja claro que había una intencionalidad política en esta querella que se mete por vía penal, ¿no? Porque una cosa son los delitos administrativos y que tienen sus cauces, y otra cosa son los delitos penales. Entonces, con esas dos patas, digamos, estamos satisfechos, pero no podemos estar contentos ni de lejos, porque es que el retraso del traslado de los pacientes del Febles Campos, que es un centro que está en muy malas condiciones, se ha retrasado innecesariamente, y los principales perjudicados no somos los políticos que hemos estado en alguna portada o en alguna televisión haciendo un paseillo en los juzgados, que, hombre, eso siempre molesta, las cosas como son, y uno tiene familia y tiene su entorno y su orgullo, y eso molesta. No, los perjudicados no somos nosotros, porque yo creo que de eso hasta uno se olvida. O sea, a mí me dicen lo del paseo en el juzgado y sales a la calle y preguntas quién se acuerda de eso, y no se acuerda nadie. Estás tres días pasándolo mal y se acabó. Pero los mayores siguen en el Febles Campo. Claro, y ese es el problema. O sea, hemos estado casi un año perdiendo el tiempo
porque alguien decidió que algo que no le gustaba, y no le gustaba porque lo que quería era que se comprara un edificio de Plasencia en el centro de Santa Cruz, de una persona condenada, y un edificio que además hoy está en manos del Ayuntamiento de Santa Cruz, como pago el defalco de las Teresitas, que ya nos olvidamos de las cosas, ¿no? Pues nosotros nos negamos a comprar ese edificio por lo que suponía, y la jueza además nos da la razón en ese auto diciendo que se entiende perfectamente que no quisiéramos comprarlo, pero la política que se ha llevado desde el querellante, que es el presidente del comité de empresa, es: o se hace lo que yo digo o me querello contra ti y te amargo la vida una temporada. Se hace en nombre del comité de empresa y es su presidente legítimamente elegido. Dentro del comité de empresa hay un sindicato mayoritario que es el suyo. Hay otros sindicatos también en ese comité de empresa minoritarios que no apoyaron la presentación de esta querella, pero tiene la legitimidad, obviamente, porque así fue y lo aprobaron para presentar la querella. Otra cosa es que en ningún caso se estaba hablando de derechos de los trabajadores, cosa que no se entiende muy bien lo de la querella, y desde luego la jueza deja bien claro que no se entiende cómo en etapas anteriores situaciones todavía más graves de las que podemos tener ahora nunca fueron denunciadas, ni se oyó queja, ni por supuesto se fue a un juzgado vía penal, y sin embargo ahora sí, y que ahí se vislumbra claramente que hay un componente político. Es que es muy grave por las consecuencias que ha tenido y porque la justicia, que es un pilar fundamental en democracia, incluso para controlar a los políticos, yo sigo creyendo mucho, es que no se deben denunciar, no, los delitos hay que denunciarlos, claro que hay que denunciar los delitos. Y si hay un robo como el de las Teresitas, hay que denunciarlos, claro que hay que denunciarlo. Ahora, no puedes utilizar la justicia para hacer política, son cosas muy diferentes. Entonces, la justicia es pilar fundamental en democracia y tiene que estar también para controlar a los políticos. Claro que sí. Para fiscalizarlos también, pero bueno. Para fiscalizar yo creo que está más bien la oposición y hay mecanismos. La democracia tiene muchos mecanismos de control, algunos más acertados. La justicia lo que tiene fundamentalmente es la lentitud, lo que tiene de malo, ¿no? Pero en líneas generales funciona bien y es justa. Es cierto que siempre nos podemos encontrar alguna sentencia que nos chirría más o que consideramos que no es adecuada, pero existen todas esas instancias para poder recurrir. Este auto se puede recurrir y es más que probable que se recurra, ¿no? Y también es más que probable que se vuelva a archivar. Sí, no, ya han dicho que lo han recurrido. Bien, está en su derecho, ¿no? Pero está claro que esto no es un problema de fondo de que alguien intentara embolsarse el dinero de los ciudadanos de Tenerife a costa de los mayores. Fíjate tú, yo solo podía haber pensado si se hubiera comprado el edificio de Plasencia. Eso lo podía haber pensado, pero en este caso no. En este caso no. Fundamentalmente eso también nos pega un tirón de orejas a Lías en la forma de proceder, ¿no? Nos dice, oiga usted, en los procedimientos administrativos hay cosas que no están bien hechas, y es cierto, hay cosas que no están bien hechas, y mi antecesora en el puesto, Juana María Reyes, y así lo dice el auto, decía que es el procedimiento habitual de Lías de siempre. Que se haya hecho siempre no puede ser justificación, por eso digo que tirémonos de las orejas. Nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes para cambiar la maquinaria que tenemos dentro de la casa, para que los procedimientos sean los adecuados, para tener el personal necesario. Muchas veces los procedimientos no son adecuados porque no llegamos. Entonces tú a lo mejor no consigues renovar un contrato a tiempo y lo haces a destiempo, lo cual es una irregularidad, pero es sencillamente porque no tienes, tienes tal volumen de trabajo que es imposible llegar a tiempo a todo. Nos tenemos que, con eso, darnos por satisfecho y justificamos. Es que como tengo poca gente no he podido. Claro que no. Pues ponga, usted es responsable político, busque los mecanismos para tener a la gente que necesita, todos los recursos que necesita, remueva para cambiar las cosas. Y en eso estamos. No vale decir que siempre se hizo así. Bueno, pues el auto también nos dice que hay cosas que hemos hecho mal. Pero una cosa es hacer esas cosas mal porque procedimentalmente no hemos llegado o nos hemos equivocado porque hice un papel que no era así, no lo sé. Y otra cosa es decir que, oiga, que está malversando fondos públicos. Yo soy muy consciente de errores que he cometido y seguramente hay muchos más que no soy consciente. Sí, bueno, claro. No. Y he visto errores de otros y he visto errores que me preocupan porque dices, uff, ¿qué puede haber detrás de esto? Y otros errores que tengo claro que no son malintencionados. También. Y sencillamente, sí, lo que... Y sencillamente lo que intentas es arreglarlo. Intentas arreglarlo, esto venía así, venía mal. Bueno, pues vamos a cambiarlo. Vamos a intentar hacerlo bien.
ya está, no, tampoco nos podemos ir desangrando con todas las cosas. Pero bueno, el auto nos da ese pequeño tirón de orejas y también dice, pero oiga usted, estas cosas no se arreglan en la vía penal, se arreglan en la vía contencioso administrativa, que también hay mecanismos para que si un contrato está mal hecho, un procedimiento está mal hecho, tirarlo para atrás, anularlo o lo que fuera menester para volver a encauzarlo, pero desde luego no es vía penal. Pues que nosotros seguimos empeñados en buscar la alternativa y que sea lo antes posible, ¿no? Nunca la hemos dejado de lado, siempre ha estado en nuestra mente, pero obviamente cuando estás en vía penal y se está poniendo en entredicho el trabajo no solo tuyo, sino también de los funcionarios que han ido elaborando los informes que dan pie a los pasos y las decisiones que vas tomando, y no me estoy poniendo como pantalla a los funcionarios para decir no fui yo, son ellos. No, ahí, pero es que los procedimientos son los que son, y desde luego, y tenemos un equipo de funcionarios en el IA muy bueno, muy bueno, que no quita que también cometan errores y tomamos decisiones políticas todos los días y algunas son acertadas y otras son menos acertadas, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo estos 3 años con COVID, 2 años de COVID, tremendo. Realmente ahí es cuando te das cuenta del valor del funcionar, los funcionarios y funcionarias que tenemos en la casa, ¿no? Porque el IA con centros como este, abiertos, 365 días, 24 horas diarias, y con personas muy vulnerables y con el miedo a que el virus entrara, sobre todo al principio de la crisis, y que se logró frenar dentro de los centros del día y que tuviéramos materiales sociosanitarios para que todos estuvieran protegidos. Y yo creo que salimos bastante bien, ¿no? Y si salimos bastante bien, no es porque yo sea la presidenta del IA, es porque tengo un pedazo de equipo. Y el pedazo de equipo no lo elegí yo, venía dado. Son la gente que han opositado, han pedido sus plazas y están trabajando aquí. Sí, sí, la primera vacuna que se puso en Canarias la recibió doña Doria, que por ahí andaba, me estaban diciendo. Y sí, se hizo aquí en esta sala donde estamos, porque como tiene este patio tan estupendo detrás y tiene ventilación y bueno, se hizo un sistema fluido de personas con los enfermeros y enfermeras, y bueno, doña Doria fue protagonista de todos los periódicos, primera página, ella estaba radiante animando a la gente a vacunarse, yo creo que todos satisfechos porque ese fue un día de mucha esperanza. Nos olvidamos, esto es como la memoria meteorológica, ¿no? Nos olvidamos de las cosas. Pero fue un día de mucha esperanza, de mucha ilusión. Y luego nos tuvimos que poner 2 más. Y ya vamos a por la cuarta. pero ese día fue un día muy entrañable. Y doña Doria, que es una mujer entrañable, mientras esperábamos, te contaba su historia vital y que había pasado por 3 guerras. Sí. Y cómo fue su infancia y cómo había llegado hasta aquí, y realmente decías, uff, hay que vacunarla, hay que vacunarla porque este virus no puede poder con ella, y cogió el COVID después, pero ya vacunada, y lo pasó bien. Es de despacho y es de contacto de la gente. El Cabildo son de esas instituciones que está como entre medio de 2 puertas, comunidad autónoma y ayuntamiento. Y somos administración local, ¿no? El Estatuto de Autonomía nos establece, somos administración local. Entonces, realmente tienes trabajo de despacho, que sí que lo tenemos, pero luego tienes mucho trabajo de a pie de calle, ¿no? Llevamos los servicios sociales especializados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes desde asociaciones del tercer sector, que hoy me he reunido con la Asociación Española contra el Cáncer y con Pequeño Valiente antes de venir hoy aquí. Pero al mismo tiempo también he tenido una reunión de coordinación técnica, trabajo diario que tienes que tener, ¿no? Y haciendo otro tipo de cosas. Y luego tienes a muchas familias que quieren hablar contigo y que quieren contar cuáles son sus problemas y los recibes directamente. Y realmente son los profesionales los que están con el día a día, por ejemplo, en este centro con las personas mayores. Yo no estoy atendiendo a las personas mayores todos los días, pero sí que te pasas por aquí para ver cómo va todo y hablas y te cuentan. Intento siempre, en la medida de lo posible, el estar en lugares que me permiten lo que yo llamo la toma de tierra. La toma de tierra. De la realidad. De la realidad. Pero el Cabildo no es una realidad también, ¿no? Sí, pero a veces las horas de despacho hacen perder la toma de tierra. O sea, necesitas estar en ese contacto, meter las manos en la tierra y mancharte de barro, ¿no?
Y eso es estar con las entidades y con la gente para que te cuenten de primera mano cuáles son las necesidades, qué es lo que ves, qué es lo que está pasando. Y eso procuro siempre en una agenda que es un poco diabólica, el decir, ¿y el rato de toma de tierra dónde está? Claro. ¿Dónde está? Y ponerla ahí. 70. Bébete el café. Bébete el café, porque 70 empresas, incluso hasta una de vino, que no me meto con no, y cables submarinos, y nanosatélites, y casinos, y máquinas hiperbálicas, y volcán. Tecnológica, hay de todo. No, vamos a ver, el Cabildo tiene, creo que es después de Barcelona, si los datos no han cambiado, la segunda entidad con mayor número de empresas públicas, una barbaridad. Vale. Y hemos hecho un trabajo de racionalización de las empresas públicas, de conocerlas y ver cómo trabajamos con ellas y qué es lo que se hace. Y ha sido un trabajo muy, muy intenso. En ese trabajo, mientras han salido, pues, por ejemplo, lo que te referías del último pleno, es un informe de la auditoría que hace la intervención del Cabildo, la propia intervención del Cabildo, si no recuerdo mal, de los años 2018-2019, sobre todo de los procedimientos, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo no puedo contratar o comprar algo como si me lo comprara para mi casa. Si yo quiero comprar esta mesa, tengo que hacer un procedimiento público para comprar la mesa. No, sí, porque se la puedo comprar a mi hermano, ¿sabes? Y a lo mejor hay que hacer un concurso para que garantizar la igualdad de oportunidades en todo y tal. Bueno, los procedimientos públicos están para algo. Lo que te viene a decir el informe, por resumirlo muy mucho y a lo bruto, sí, no, y para que el espectador lo entienda, y para lo bruto, lo que viene a decir la intervención es que en esos años, si había algún procedimiento que se cumpliera las normas, era pura coincidencia. Porque es que era un cúmulo tremendo de irregularidades a la hora de las contrataciones, procedimientos. Claro, y demás. Eran empresas, ¿no? Pero, o sea, claro, no deja de ser un... Pero nos encontramos también con empresas públicas que tienen placas fotovoltaicas y licencia municipal, o enganches ilegales a la red, o bueno, nos hemos encontrado compitiendo con bodegas privadas. Bueno, o invitaciones a copas en casinos de Santa Cruz por valor de 500.000 euros. O claro, todas esas cosas han ido apareciendo y es un relato que no tendríamos tiempo suficiente en un programa. Wow. Y nos hemos dedicado en estos 3 años, entre otras cosas, en ir encaminando todos esos procedimientos. Yo que llevo Simpromi, por ejemplo, siempre digo que los últimos consejos de administración de los últimos años hemos llevado un montón de licitaciones de servicios, pues la licitación del servicio de la limpieza de las oficinas de no sé qué, la licitación del servicio, y no es porque de repente estemos haciendo un montón de cosas más, no, es que todos esos servicios no contaban con el procedimiento adecuado. Entonces hemos tenido que ir sacando licitaciones, procedimientos para regularizarlo y ponerlo bien. Yo creo que hay de todo. Lo que pasa que en ocasiones, yo creo que, a ver, cuando uno detecta a una mala praxis, que además puede ser delictiva, su obligación es denunciarla, sí. Y desde luego yo se la encuentro, lo haré. Sí. No, y el Cabildo lo ha hecho. Hemos presentado denuncias con el NAP, con el tema de Genetos, hemos presentado denuncias en fiscalías y con el procedimiento, y a partir de ahí que hable quien tiene que hablar, que es la justicia. Ya está, ¿no? Pero en ocasiones tú misma te dices que tienes que mirar para adelante, porque si no, no avanzas. Y mira hacia adelante, ¿no? Porque al final tienes que pensar el interés de lo público, ¿no? Y que la gente necesita que tú le des respuesta a las necesidades que tiene. Y no podemos estar todo el día revisando expedientes para... y no dar respuesta realmente a lo que necesitamos, lo que no quita, que cuando nos encontramos con algo que desde luego nos chirría, hagamos todo lo que en justicia tenemos que hacer. Mira, Ancina es un programa que seguramente tenía su sentido cuando se creó, ¿no? Y tenía su porqué y fue creciendo y bueno. Cuando yo llegué en política de mayores, no de Ancina, porque Ancina es un programa de ocio, o era un programa de ocio y tiempo libre, nos encontrábamos que la política de mayor se centraba exclusivamente en Ancina y además de una forma muy limitada, con una serie de actividades y una forma de trabajar que yo nunca he compartido y no es ningún secreto. Y que estábamos viendo que la mayoría de la población, no teníamos ni un diagnóstico de la población de Tenerife, dónde estaba la población mayor. Tenemos municipios muy avejentados y otros que tienen una actividad económica diferente con población más joven. Tú no puedes tratar igual a Los Silos que a Arona
o que, porque son realidades diferentes. Entonces, lo que decidimos fue que queríamos hacer un programa que abarcara al mayor número de mayores posible con la diversidad que supone y además con la participación de ellos y ellas. ¿Por qué los mayores tienen que hacer macramé en un centro de un club de mayores cuando a lo mejor lo que quieren es tener un club de lectura aquí? Claro. Porque son mayores, pero no son tontos. Y también tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su vida. Y Ancina tenía un coste elevado con unos resultados cuestionables. Y nosotros queríamos cambiar la política de mayor y queríamos tener un diagnóstico y queríamos intentar abarcar a todos los mayores o al mayor número de mayores, sobre todo los que más lo necesitan, los que están en situación de mayor dificultad. A todas estas cayó la pandemia por medio y no sé cuántas cosas más. Hablando de Ancina, el querellante del Febles Campos que decíamos al principio ha sido el abogado defensor también de los trabajadores de Ancina en su ámbito particular, porque es abogado en ejercicio privado, miembro del comité de empresa y presidente del comité de empresa, y hasta hace poco también asesor jurídico de alguna empresa pública del Cabildo de Tenerife como Teleférico del Teide. Prescindimos de sus servicios como Teleférico del Teide y parece que no le sentó bien, pero no tenía mucho sentido por la mañana ser representante de los trabajadores, por la tarde estar en la empresa privada y por la noche representando al Cabildo. No tenía mucho sentido, ¿no? Pues bueno, en este batiburrillo fue el representante o el que lideró las denuncias de los trabajadores, que ha sido archivada hace un par de meses definitivamente también, ¿no? También en un tema que ha tenido mucha repercusión política. Lo digo porque antes hablábamos de la utilización política de las cosas, ¿no? Yo creo que Ancina es otro ejemplo de la utilización política de las cosas. Ahora mismo tenemos el Conecta Mayores, estamos arrancándolo porque acaba de terminar la pandemia y ahora tenemos que empezar a dar respuesta. Hemos recuperado ya el turismo social para mayores. Vamos a abrir en breve la oficina de mayores. Tenemos un montón de áreas del Cabildo con un total de más de 30 actividades diferentes utilizando los propios recursos del Cabildo. Tenemos el área de cultura, tenemos deportes, sí. Tenemos tal. Mayores tiene que ser transversal, claro que no. Que también habrán excursiones. Ahora mismo hemos repartido 1 millón de euros en todos los ayuntamientos de la isla para que hagan actividades de ocio y tiempo libre, porque el ocio de los mayores no es igual dependiendo de dónde está. No es lo mismo el centro de Santa Cruz que Buenavista del Norte. Porque seguramente quieren otras cosas y también tenemos que dar respuesta a lo que quieren. Entonces, ¿quién mejor que los ayuntamientos para saber qué es lo que quiere la gente? Ya ese dinero está repartido para que hagan sus actividades. Y mientras estamos poniendo en marcha distintas actividades y seguiremos creciendo. Y el plan de participación de mayores, que para mí es fundamental, se nos está retrasando porque administrativamente nos está costando arrancarlo. Pero creo que va a ser clave porque no podemos hablar y trabajar con mayores sin mayores. Es que es absurdo. Pero sin mayores no quiero decir como público que los llevamos, los subimos una guagua y los bajamos. No. Como mayores que nos digan que son personas adultas, ¿qué quieren? ¿Cómo quieren vivir su vida? Que tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su vida. Por eso también cuando hablamos de dependencia hablamos de las unidades convivenciales pequeñitas, ¿no? En un centro como este tú tienes el horario de desayuno, ¿vale? Y me lo invento, pero a lo mejor tienes de 8 a 9 para desayunar y se reparten las habitaciones o van al comedor o lo que sea. Y ese es tu horario de desayuno. Y tiene que ser así porque tienes a 99 personas más el centro de día y estos centros necesitan de un orden para poder canalizarlo. Está bien porque este tipo de centro necesita un orden. Pero tiene una unidad convivencial con 10 personas. Si te levantaste a las 9 y media vas y te preparas tu desayuno. Claro. Y no pasa nada. Es verdad. ¿Qué es lo que yo hago en mi casa? ¿Qué es lo que hago en mi casa? Entonces, ¿por qué ellos no pueden hacer? Porque es su casa. Esta residencia es su casa. Una unidad convivencial, acabamos de abrir una en La Orotava hace muy poquito tiempo, con 15 personas, que está fantástica. Lo que tiene es eso, y entonces se levantan y uno está apuntado, pero en el centro comunitario para hacer yoga por las mañanas, y el otro se da un paseo por el parque, recibes a tus familias en tu casa y puedes sacar un poquito de bizcochón y ponérselo para que puedan tomarse la meriendita con tus nietos. Casa, ¿no? Bueno, pues esos son los cambios que tenemos que ir dando y que tenemos que ir haciendo, y eso es política de mayor. El hacer actividades de pintura, macramé y demás, también, para quien quiera hacerlo, claro que sí. Pero ¿qué pasa con los que no querían hacerlo, que era el 99% de la población restante? No, desde la fundación no. Lo ha dicho su gerente.
Yo he escuchado al gerente por distintos medios de comunicación diciendo que él no, tampoco he explicado el porqué, pero que no lo veía y que no. Yo la respuesta oficial que tengo, porque todo esto, aparte de lo que decimos en los medios de comunicación, se tiene que trasladar en papeles, ¿no? Y en oficialidad. Pues nosotros se lo solicitamos oficialmente al patronato y el patronato nos ha contestado que lo lleva a su órgano competente para debatirlo y decidir si consideran que debemos entrar o no debemos entrar. Eso es lo oficial. Encaminar determinadas situaciones y procedimientos que desde luego no eran adecuados. Creo que se han subsanado. Lo digo también por tranquilidad de la población, porque se han dicho muchas cosas y entonces parece que allí los mayores están en condiciones muy malas. Yo creo que han estado en un momento dado en condiciones muy mejorables y creo también que las hemos mejorado. Entonces, primero, tranquilizar porque ya sea desde dentro del patronato o desde fuera, el IES ha estado ahí pendiente para que nuestros mayores estén bien y creo que podemos decir que están en una situación aceptable. Pero también tengo que decir que es una situación que se puede seguir mejorando. Que se puede seguir mejorando el modelo de Santa Rita. Antes hablábamos de las unidades convivenciales, es el antimodelo de atención a mayores, claro, 700 y pico usuarios, que es su casa, o sea, que no estás en un hotel de fin de semana todo incluido, ¿vale? Que es un hotel, claro, es que tiene su spa y todo. No, el spa está cerrado hace un montón de años, ese spa cerró, están las instalaciones, pero no está funcionando, ¿no? No, pues tendremos que plantearnos cómo reconvertimos para que aquello pueda funcionar porque tenemos que dar calidad de servicio, sí. Calidad de servicio. Y cuando no están contentos los trabajadores, cuando no están contentos los usuarios, cuando no están contentos tal, tú empiezas a decir, pues oye, a lo mejor tenemos que empezar a reconocer que algo no va bien para empezar a tomar medidas correctoras. Y yo, ¿qué es lo que le estoy pidiendo a Santa Rita? Que reconozcan que algo no va bien. Que las familias no se asusten, que de verdad que no hay nada grave que nos diga es que qué pasa con nuestros mayores, que el IAS está ahí y está fiscalizando la situación para que eso no pase, pero que tenemos que trabajar en mejorar y para eso tenemos que ir de la mano y podemos hacerlo. Patronato de Santa Rita, nosotros, trabajadores, los sindicatos están por la labor, las familias están por la labor, pues tiremos para adelante. Nosotros nos planteamos en esta legislatura unas líneas de acción que se nos han disparatado todas. Claro, no, porque primero, cuando entras y conoces la realidad, siempre claro. Hay cosas que tú dices, esto va a ser que no. Tienes que arreglar. Primero hay que hacer otra cosa, y porque el COVID obviamente ha trastocado todo. Sí, ha trastocado todo. Y lo que tú tenías previsto hacer en 4 años, ahora tienes un añito sí. Y date prisa. Por lo tanto, obviamente hemos tenido que repensar las cosas, ¿no? Entonces, en ese repensamiento, yo planteo dos líneas importantes. Una estructural. El IAS se creó hace 21 años y tenemos en la estructura administrativa la misma de hace 21 años, la tenemos después. Pero eso sí, hemos triplicado el presupuesto. Es insostenible. No tenemos un motor que pueda tirar de este barco. Tenemos un motor de una lancha de neumático. Efectivamente, para un Titanic. Por lo tanto, hay que arreglar el motor y en eso estamos y yo creo que en poquito tiempo ya podemos decir que la RPT, que implica un crecimiento de personal y reorganización interna, será una realidad. Y claro, no podemos seguir creciendo y poniendo pisos al edificio porque el edificio se nos cae. En los servicios que tenemos, las mujeres víctimas de violencia de género tienen que ser atendidas en los recursos especializados para ellas. Porque no es lo mismo una mujer que está siendo prostituida que una mujer que además viene con un problema de salud mental, que una mujer que además viene con niños, que cada una necesita un recurso. Yo no puedo meter a niños con mujeres con problemas de salud mental, ni puedo. Necesitamos recursos especializados. En infancia lo mismo. Si tenemos a un menor extranjero no acompañado que ha llegado y a lo mejor tiene 16 años, pero que no tiene ni papa de español, pues necesita un programa de español lo primero y una serie de apoyos que no es el mismo que el niño que por razones X no puede estar con su familia y está con nosotros. Necesitamos recursos especializados y no es lo mismo un niño de 2 añitos que uno de 12 que uno de 17. Recursos especializados. Entonces, ahí estamos trabajando mucho. De ahí lo de las unidades convivenciales que también decíamos, ¿no? Calidad de los servicios y especialización, porque no todas las personas son iguales, no todos los mayores quieren lo mismo. Dos grandes retos, ¿no? Estructura y calidad. Yo sé que en el tiempo que queda no vamos a complementar y a tener la perfección, pero yo me doy muy por satisfecha si podemos decir, y creo que lo podemos decir, que lo hemos dejado perfectamente encaminado.